To begin with, we have this concept of the people from other planets as little green men. Are they green from what you know? Are they all the same? Help us out. Unfortunately, they're not so benevolent. A fucking alien. What's good, Inside 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad del boxeo. Para todos aquellos que sois parte de Golden Era, un día más en la jungla, danos ese like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés para todos aquellos que sois aficionados de boxeo de verdad. Alright, vamos a cocinar un poco sobre esto. Terence Crawford contra Errol Spence, aparentemente han vuelto a hablar, están negociaciones ya desde hace técnicamente 8 o 9 meses ya. Y supuestamente tiene una nueva fecha para pelear, que va a ser julio el 29. Y supuestamente los dos han aceptado un contrato. Bueno, verbalmente han aceptado los términos. Pero yo tengo mis dudas con esto, porque también aceptaron términos en noviembre. Y aparentemente el contrato que le mandaron a Terence Crawford, después de que lo revisaron los abogados, se dieron cuenta de que había estipulaciones que no tenían sentido para Terence Crawford, como que no había privacidad, o sea, como se trata de los gastos, no se sabía, no estaban poniendo transparencia en los gastos y nadie puede aceptar términos así. Tampoco había garantía de un 35% tampoco, eso no tenía ningún sentido. Se lo dieron una garantía a Jordan y Sugas y la gente dice, pues es porque estaba en su establo de Errol Spence, pero si piensas bien, la pelea con Terence Crawford va a generar mucho más dinero que esa pelea contra Jordanis Ugas. Y a la misma vez sentía como que tampoco, you know, Errol Spence quería la pelea. Fuera de eso, como todos sabéis, Crawford sí lo ofreció por BLK Promotions quedarse o hacer una pelea por 20 millones cada uno, garantizado, pero Errol Spence dijo que no quería eso y no quería repartir el pay-per-view buy, tampoco el pago por evento. Y luego Errol Spence dijo, y la gente se olvida de esto, que por 100 millones de dólares él nunca haría una pelea con Crawford, incluso si tuviese que irse de PBC. So, solo quiere hacerlo en PBC, mientras que Crawford está abierto a hacerlo de diferentes maneras, pero quiere transparencia en su contrato. Sea lo que sea, aparentemente han aceptado los términos verbales y es cuestión de que los abogados revisen el contrato firmado y escrito, y de esa manera vamos a saber si de verdad hay una pelea o están o vemos a lo mismo. So, yo he visto BoxRec y ahora mismo no hay nada oficial. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Honestamente, estoy perdiendo mucho interés en esta pelea. Errol Spence obviamente no quiere esta pelea, tiene fans locos Errol Spence que le defienden, pero no quiere esta pelea. Yo reconocí que Keith Thurman nunca quiso con él, eso es la verdad, pero Errol Spence y Keith Thurman nunca quisieron a Terence Crawford, tampoco lo quiso Manny Pacquiao. Y ahora mismo, si esta pelea pasa el 29 de julio, no es la pelea que yo personalmente... Ya no estoy tan excitado para esta pelea como estaba hace como un año o dos. Hay otras peleas, en mi opinión, que me excitan mucho más como fan de boxeo. Por ejemplo, la de Navia Yune contra Stefan Fulton, que voy a hablar en el siguiente vídeo. Esa me excita mucho más. Pero esta pelea, a mí, que está perdiendo mucho. Está perdiendo mucho, you know. Y volvemos a esta situación de Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather Jr., un Underworld contra Triple G. Parecía que muchas veces iba a hacer estas peleas, pero luego resulta ser que en el último momento no se hacía. Tardamos 8 años en hacer esa pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. La pelea entre Lomachenko y Mikey García, supuestamente también estaban hablando para hacer una pelea, pero nunca se formalizó nada. Perdimos esa oportunidad de ver estos dos campeones pelear. So, estoy un poco escéptico con esto, soy un poco escéptico y yo no sé de verdad si esto va a pasar o no. No voy a poner mis esperanzas arriba y tampoco lo voy a dar a vosotros. Yo, por lo que yo sé y por lo que estoy viendo, esta pelea no está confirmada 100% hasta que esté en BoxRec y mucho hablar, pero nada todavía. So, los dos están entrenando supuestamente, dicen que la pelea va a pasar,
yo quiero verlo formalizada en contrato y quiero verla anunciada y tiene que estar en BoxRec, si no, yo de verdad no quiero hablar de esto porque es una pérdida de tiempo para nosotros, los que estamos esperando por esta pelea. Y, you know, estamos como pasa muchas veces en el boxeo, queremos ver muchas de estas peleas, pero al final acabamos imaginando nuestras peleas. Eso es lo que está pasando mucho en el boxeo, porque un boxeador evita a otro o pone estipulaciones que sabe que el otro boxeador no va a aceptar. Yo lo dejo así, vamos a ver qué pasa y esperemos que sea oficial de verdad. Peace out para todo el mundo, sigues con más boxeo, tus excuses, comiendo en Nuevo México, y hasta la próxima. Tuses.